grabarlo, lo transmití en directo hacia el universo, porque no estaba en ningún lado. Bueno, va de nuevo todo. Me gusta la musiquita, ya me puse el nombre arriba. Fede San, como podrán ver. Bájame un poco la voluminancia. Hermosa música. Ay, hermosa música, ya me están llegando mensajes. Bájale y modifica la... Sí. Ese es Steel, ya le voy a contestar. Scorpion, Nightingale, Lincoln Hawk. Esto es lo que nos dan. Y Dmitri Kurnekova. El Dmitri para mí va bien con esto. Con Bluetooth no va bien, así que le vamos a poner las armas de fuego. ¿Las armas de fuego estarán para comprar? Mira. No están para comprar. Me los voy a tunear un poquito, ¿sí? Aunque no sé, ¿lo quieren ver, boludo? ¿Quieren ver cómo tuneo las cosas? Bájame en serio. ¿Cómo se tunea? Te venís acá. T-Server, ya hay un video de T-Server. ¿Cómo bajar el T-Server? Lo puede bajar todo el mundo, lo puede jugar todo el mundo. Se lo voy a dejar ¡ting! Por ahí arriba, si es que me acuerdo, es el minuto 1. Bueno. Y si no está ahí, poné cómo bajar T-Server, que es T-Server en Fede Directo y te sale, culeo. No me olvido, boludo. Vamos a ir con... ¡Ojo! ¡La de fuego! ¡Ember! Ah, pero el Ember es la grande. No nos sirve. Fíjate que no hay... Yo les voy a tirar la... No lo van a ver ustedes. Los FPS. Está tirando 59 FPS, no. Calo. Vamos a analizar un poquito las estructuras. Mirá cómo se pega un tirón, boludo. Ahí está. Adquirir. La Blaze. Ah, no. La Blaze... Esta. La Igniter. Es la pijuda. Me voy para atrás. ¿Qué vamos a poner? ¿Al Dmitri Kurnekova? Lo vamos a meter... las Havoc en el culo. Y vamos a poner las Igniter. ¿Por qué? Por el fuego continuo y por lo que yo ya expliqué. No es nerfeo ni bufeo. No tengo la lista acá a mano. Para ver. Pero ¿por qué? Cuando vos ves que te disparan, según el arma que te disparan, vos puedes decir, me engancho en la pelea o me voy a la bosta. En este caso, si vos ves Igniter, lo que trata de hacer es disparar y escapar. Es psicológico. Entonces le voy a poner Igniter. Entonces yo hago la teletransportación y todo. Ahí. Mira. Mira. ¿Querés sacarle captura, papu? Sí. Por las dudas, después en la miniatura quiero hacer algo. Perfecto. Me voy para atrás. Lo voy a dejar así. Los módulos. La verdad, el módulo podría ponerle ataque, pero creo que va mejor. Con pura defensa este bot. Balance de unit en el culo. Malísimo. Overdrive unit. Vamos a apostar. A ponerle pura defensa a este bicho. ¿Sí? Así que te vas a la tienda. Te compras esto. Heavy Armor Kit al 1. No se pueden mejorar. Bueno, había este server en donde sí los podías mejorar. Vamos a poner este. Y vamos a ir a la batalla directamente. ¿Lockdown armo? No. Vamos a ir a Jump In. Porque nos interesa mucho... La movilidad que tengamos. Listo. Batalla. Después vamos a analizar la gráfica. Porque hay unos... ¿Cómo es? Unos dibujitos con unas skins del pitón. Unas armas extrañas. Entonces nosotros nos podemos analizar ahí. Y el nuevo logo del T-Server. Que ya lo vamos a ver. Sale Dmitri Kurnekova en un mapa bueno. Ojo. Cuando quieran, ¿eh? Bueno, me tiene que poner esto. Pipa, pa, pa, pa. Sale Dmitri. Ah, Dmitri, capturador, balizas y rushero. ¿Qué es eso blanco? ¡Oh! La teletransportación, yo pensé que era en... ¡Ay, no! Y mirá la argolla, se va a ver todo verde, ¿eh? Prepárense para esto. Ese es el punto de teletransportación. Pensé que iba a ser un mapa exclusivo para esto, ¿no? Que lo iban a... ¡Ay, Dios! No hacía falta que ya se bugueó. Que había tres robots que hacen teletransportaciones. Phantom, Scorpion y Dmitri. Sino que ahora... Todos van a poder hacer teletransportaciones, pero diferentes puntos. Esto no lo había visto nunca y pensé que lo iban a implementar realmente en un mapa. O sea, que un mapa tenga emplazamientos de teletransportación. Poner esto en mapas que ya estaban... Me parece una cagada, pero vamos a verlo. Ya sabemos que... ¡Ah! ¡Bueno! Ahí está, vamos a analizar un poquito esto. Estas gráficas son Stellar Corona. Vamos a ver. ¡Bueno! Observa esto que no lo había visto. Tenemos un Nirvana, es el que está acá arriba mío. No, es un Patton con Bluetooth. Va, dale nomás.
Va de nuevo, sale Dimitri con Nekova. Vamos a ver los emplazamientos de poder y vamos a chequear si se puede utilizar esto para la maldad. Para la maldad. ¿Por qué para la maldad? Y porque sí. Porque para la maldad va a ser utilizado. ¿Otra vez? La maldad va a ser utilizada. ¿Y cuántos emplazamientos hay? Un Dimitri se teletransporta a un Dimitri y ese Dimitri... Oh. Me voy. Tranqui. Vamos a ir por acá. Quiero meterme a eso, boludo. ¿A dónde está? Y ya me están tirando. Con mi escudo me chupa la verga. Anti-camper soy, papu. Y curo. O sea, es escudo, curación y explosión de curaciones. Tengo entendido que es así. A ver, piloto, ¿te animas, perra? ¿Qué pasa si me meto acá? Y allá hay un co... ¿A dónde? ¿A cualquier lado me teletransporta? Ojo, ¿eh? Uy, a cualquier lado me... Bueno, no están tan lejos, culeado. Pero me están pelotudeando. No están lejos. ¿Puedo utilizar los emplazamientos de los enemigos? A ver. El emplazamiento ese acá es una pelotudez. No, dale. No va que ese emplazamiento te traiga acá. Es muy cerca. El de allá, acá adelante, puede ser. El de la granja allá. Pero... A ver. Mientras no me caguen a tiro. ¡Ojo! ¡Le erraste, papu! ¡Le erraste! Y vas a morir por ello. ¡Uy, uy, uy, uy! Necesito saltar realmente. No sé dónde están nuestros compañeros. Pero yo me voy arriba con este. ¡Hola, perra! ¡Uy! ¡Riker! ¿Por qué me transformé en violeta? Yo no entiendo nada. Mira el Bemomón ese. ¿Todo el mundo usa Bemomón? Fluxero viejo. Bueno, vamos a tirar porque todo... Lo que nos importa es probar los emplazamientos. Esto... A ver. Ubícame en el contexto. ¿Cómo es posible que a mi lado se encontró otro querer? No tengo más agua. Para los amantes de Twitch, me hicieron tomar... Medio litro de agua en vivo, hijos de puta. El que lo quiere ver está en Twitch. Y el que no lo va a ver estará en YouTube después. Para miembros. Si querés ser miembro, apretá clic en el botón unirse. Y si no estás suscrito, te suscribe. Y todas las redes sociales que están por ahí abajo, buscala en la descripción, están todas. Me meto, teletransportation. Y hago una teletransportación con esto. Esto es una locura. Esto va a potenciar al escorpión. Mamita querida. O sea que son varios emplazamientos. Por lo que veo. Hacia un punto. O sea, el emplazamiento de allá y el de acá. Pero el de este mapa me parece que es malísimo. Está mal, boludo. Me refiero. A ver el mapa. ¿Lo puedo elegir el mapa? A ver. Ah, ustedes no van a ver mi cursor. Bueno, sale Dimitri. Ay, bueno. El emplazamiento este. Que está ahí. Ese... Que te teletransporte allá está muy bien. Aquel que te teletransporte al mismo lugar está bien. Pero el que tienen ellos del otro lado son 2 metros. Con un salto te acercas. Entonces me parece que está mal puesto. Calculo que tendrán uno de este lado ellos para ir allá al medio. Me gusta porque van a defender esa baliza. Pero el que está allá está directamente al frente. Eso. A ver. El respawn de ellos a la baliza central está más cerca que nuestro respawn. Eso siempre fue así en estos mapas que no son simétricos. No sé si se entiende lo que digo. No todos los mapas son simétricos, de igual de un lado que del otro. Y eso está bueno. A mí me gusta eso. Te da cierta ventaja y bueno, la idea es que el diseñador trate de armar algo que no te dé ventaja y que no sea simétrico en distancia. Para que nadie diga, está más cerca que el otro. Pero evidentemente, el violeta aquel... A ese me parece una estupidez que lo hayan puesto porque está prácticamente cerca. Porque siempre ese emplazamiento fue mejor y más cercano. Dándole ventaja o no al equipo que respawnea acá, qué sé yo. O sea, eso ya es cuestión de cómo lo ves. Yo nunca me quejé mucho de este mapa. Oh, gracias por salvarme. Un Dimitri salvando a otro Dimitri. Y encima Phase Shift. A este no le puse salto ni nada, ¿eh? A la bosta, cagaron los titanes y se vuelve a re... ¡Ah!
de nuevo. Pixónica, arregla el juego, la contra de tu madre, hermano. Sale Dimitri con una escoba, vamos a hacer todo de nuevo. A ver, bien, salimos del otro lado. ¿Ves? Acá está el respawn de ellos. El respawn nuestro, en este caso, si vos salís de acá, me va a respawnear directamente allá. Y es un buen respawn, porque está lejos, ¿sí? Pero el que está allá en la punta está mal puesto porque está cerca. Está cerca un punto del otro. ¡Tuc! Esto me parece que está mal, boludo. Esto no es una buena idea de los puntos de teletransportación en mapas ya hechos. Si vos ya haces un mapa con puntos de teletransportación ya propios del mapa, o sea que el mapa se caracteriza porque es mapa para teletransportarse, eso ya es otra cosa, ¿sí? Y diseñás el mapa con las distancias y todo. Pero en mapas que ya están armados, no. No porque vas a cagar el juego. ¡Ay, no! Pero si están acostumbrados a hacer eso, estos muchachos, así que no pasa nada. El tipo cumplió su sueño de un Inquisitor con Tarans. Muy bien. Lo felicito. Esta baliza es nuestra, papá. El Snarlis es nuestra. A ver. ¿Te das cuenta? Lo que te digo, van a venir de allá a acá. Lo que es un salto. Boing. Listo, ya está. O sea, de acá a ahí. Mientras esté la distancia del disparo, o sea, me estás teletransportando de ahí a acá, es una estupidez. Pero de ahí, allá culiado es bueno. Como de allá a la punta, ahí es bueno, o de la otra punta ahí. Pero bueno, viste que la cagan estos tipos. No sé si lo hacen. Llega un momento que tal vez lo hacen a propósito. Es como hacer una publicidad falsa, tan mala, para que la gente diga, ¡qué mierda! Y terminan todos obteniendo lo que quieren, que hablen de eso. Ojo que pueden estar manejando técnicas de marketing avanzada de estos tipos. Yo no digo nada. Pero que cada cambio sea un... Está mal, boludo. O sea, está mal a los ojos de alguien inexperto en estos temas. Porque cualquier chico le decís que juega. No estoy hablando de gente ya adulta que puede tener otra mentalidad. Cualquier niño que se lo baja dice, ¡está mal esto! Está roto, está haciendo mal, no podés. Se dan cuenta, es de sentido común. Pero bueno, tal vez lo hacen a propósito. Tranquilo, amigo, que te voy a proteger con mi escudo. Ah, ¿y ahora? Somos simbolistas. Hacele eso a un Ares. La combinación Dimitri-Ares va a ser de locos. Dimitri-Ares o Ade o Nemesis. Pon el nombre que quieras. Dimitri-Ares, el trencito. Mamita querida, lo que va a hacer es Dimitri-Ares. Los que tienen Ares al palo, háganse amigos de alguien que tenga un Dimitri. Porque lo que va a hacer esto... Va a ser un descontrol. Ahí está. Esto es lo que yo quiero. Mira. Vale. Déjame un segundo. Te voy a mostrar algo. Espérame un segundo. ¡Bueno! Volví. Escucha. ¿Ves mi cursor acá, no? Este centro de teletransportación. ¿Sí? Me teletransporta acá. Y este, acá, por supuesto. Han cambiado los mapas. La verdad me gusta. Este punto de teletransportación me teletransporta acá. Acá. Es espectacular. O sea, este ahí atrás de la puerta, este atrás de la puerta de la pared, este atrás de la pared, este es el pilar. El pilar. Este me transporta allá. Y este que está ahí nomás. Está mal puesto. Hacelo más grande. Corta esto y tíralo un poco más para atrás. Hacelo más para acá. Bueno, alarga la distancia. Pero, brother, si tenés dos balizas, dos centros, esta debería estar al medio. Pero está bien. A mí me gusta este mapa que sea así. Pero acá ya te funciona mal. Decir, ¿a dónde ponemos el otro punto? Y ponelo ahí. Total, no pasa nada. Pero bueno. Salgo con Michael Jordan. Estoy en Night Judea, por supuesto. Disparando acá. No sé quién. A Dimitri. Ey, tengo arma paralizadora chiquita. Ah, cierto. Las nuevas. Magner y User y Warzen y Marcus Warzen. Subí un poco la voluminancia del juego, me parece, ¿no? Ahí. Ahí creo que está bien. Bueno. Miren los Nighting, culeo. Okay. Ay. Miren cómo le damos. Face Shift. ¿Para qué? Para mostrar nomás el Face Shift. ¡Ah! Trollo, no. Y ahora baja. Baja, perra. Baja y muere. Un Raven salta de allá. A la otra punta salta más o menos. Vamos a volar. La velocidad del Nightingale
Ojo que... es un poquito más lento, pero... para los mapas, yo creo que está bien. Y te digo, yo siendo usuario, me parece exagerado que le hayan puesto. Es un gran bufeo la argolla. Me parece que es un gran bufeo, la verdad. ¿Qué querés que te diga? Un gran bufeo. ¿Cómo vencer a un Milos? Metete en un lugar, paralízalo donde él no pueda correr. Y paralízalo todas las veces que quiera. ¡Ah! Milos. Sala a Milos. ¿Me puedo meter en la interfaz de ellos? Sí, me puedo meter en la interfaz de ellos. Y aparezco acá. O sea, Dimitri la tenés adentro porque viene un Nightingale que se teletransporta. Hay un Regin y hay un Milos acá. Hola, verga. Bueno, perfecto. Gente, esto es server. ¿Va a haber más? ¿Querés más? Sí, comentario en la descripción de algo que no haya visto. Mirá esa imagen con esas skins. Me lo dejan abajo. Y no sé qué más. Porque hay para cuando sale este server, estamos todos locos. Abajo los leo. Nos vemos en el próximo video de Guarroba. ¡Chao! Pasate por Twitch. Metimos 2 horas de Battlefront. 2 horas. Mamita querida. ¿No tiene familia esta gente? ¡Guau!